¡Muy buenas a todos, chicos! Soy Revenge Killer y hoy os voy a enseñar a conseguir todas las Apricorn Balls o todas las Johto Balls de Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna. Es decir, todas esas Balls que vienen de segunda generación o que se crearon en segunda generación gracias a las Bonguris. Pues bien, las podemos conseguir en Ultra Sol y Ultra Luna, también las podemos conseguir en Pokémon Sol y Luna, pero en Ultra Sol y Ultra Luna podemos conseguir extra, es decir, más todavía, con lo cual quedaros hasta el final del vídeo que seguramente os vaya a interesar. Vamos a empezar el recorrido, que por cierto van a ser la Nivel Ball, la Luna Ball, que es mi favorita con diferencia, la Rapid Ball, la Peso Ball, la Cebo Ball, la Amor Ball y por último la Amigo Ball. Son 7 balls distintas y 7 balls muy interesantes, por cierto. La primera, ¿dónde la tenemos? Aquí, en el Monte Rubor, en la central geotérmica, si no me equivoco. Tenemos que venir aquí y va a estar el primo del profesor Oak, Gabriel Oak, esperándonos. ¡Ey, Alola! Aquí en Alola las erupciones volcánicas originan largos y finos ríos de magma solidificado que se asemejan a una gran melena. Y hablando de melena, ¿sabías que el pelo de los Diglett está formado por filamentos metálicos que les permiten estudiar su entorno y comunicarse con los suyos? ¿Cómo cambió ahí el discurso del magma a los Ductrio de Alola? Casi nada. Bueno, el caso es que nos da la Cebo Ball, que es a lo que veníamos y ya la tenemos. No sé si me cuadra mucho una Cebo Ball en una central, bueno, geotérmica, usa energía maremotriz, puede ser, sí, una Cebo Ball, pero bueno, no sé, no lo veo muy claro realmente. Eso en primer lugar. Vamos a Ciudad Malí a conseguir otras dos, son 7, ya llevamos una. En Ciudad Malí va a haber otras dos. Y por cierto, están absolutamente todas en la tercera isla, están todas en Hula Hula. El 100% de las Johto Balls, ¿vale? De las Apricorn. Bien, ¿a dónde tenemos que ir? Tenemos que ir a la biblioteca de Ciudad Malí, ¿vale? Es a donde nos tenemos que dirigir, porque allí va a estar esperándonos de nuevo el primo del profesor Oak. Y nos va a estar esperando para que le enseñemos un Persian de Alola. Aviso, lo estaré poniendo seguramente superpuesto. Persian de Alola evoluciona de Meow de Alola, evidentemente de Meow de Alola, si tiene la amistad muy alta, o se evolucionará. Pero también se puede conseguir como refuerzo de Meowth en el parque de Malí. Vais al parque de Malí, hacéis cadenas y con un 20% de posibilidades os saldrá un Persian de Alola, que es como lo he conseguido yo, aparte lo conseguí nada, en 3 minutos. Así que venís aquí y va a estar el primo del profesor Oak de nuevo esperándonos. Nos va a contar su vida, que me da igual, lo de las formas regionales y demás. Nos va a hablar de, bueno, del Persian que lo quiere ver y ahí está. ¡Es un Persian de Alola! ¡Fantástico! Ahora, lo más gracioso es lo que nos va a decir. Es un Pokémon inteligente y demás, ¿vale? Y nos dice que básicamente evoluciona, ahí está. Cuando se gana el cariño y el respeto de su entrenador. Ni qué decir tiene que lo hemos capturado salvaje, con lo cual es increíble. Bueno, el caso es que nos va a dar la Amor Ball. Mi segunda Ball favorita, con lo cual está muy pero que muy bien. Y digamos que esta es la Ball más difícil de conseguir, porque el resto son basiquísimas, o sea, simplemente saber dónde están y ya está. Pero bueno, lo dicho, ya tenemos dos, la Cebo Ball y la Amor Ball. Ahora mismo nos tenemos que dirigir al Cabo de las Afueras, que está aquí al lado. O sea, vamos a coger de nuevo el Tauros, vamos al Cabo de las Afueras, y casualmente estaba en la biblioteca de Malí, pero también va a estar aquí el primer profesor Oak. Se acaba de transmutar, fuimos por delante y él está aquí. Yo creo que esto me acojona un poquillo, pero bueno. ¡Alola! ¿Qué tal? ¿Sabías que los Grimer que te puedes encontrar por Alola son originarios de otra región? Sí, podría decirse que luego se naturalizaron aquí. Además, como no hay tanta contaminación en Alola, han aprendido a nutrirse de la basura. No me cuentes tu vida, dame la Ball y ya está. El caso es que nos va a dar la Amigo Ball, con lo cual es maravilloso. Y ahora, a seguir completando tu Pokédex, majo, que seguro que así también le das una alegría a Rotom. ¡Hala! Hasta más ver. Y de nuevo vuelve a desaparecer. Ya tenemos 3, faltan 4. Pues las 4 que faltan, chicos, es súper sencillo. Tenéis que viajar al Pico Kulani. Y ahí, en el Pico Kulani, están absolutamente todas las que nos restan. Vamos a aterrizar aquí. Venimos por este lado, chicos, a ver si vale, perfecto. Y aquí vuelve a estar el primo del profesor Oak mirando a la nada. O sea, yo creo que las drogas de este hombre son potentes, porque viaja por toda la región, bueno, por toda la región, por todo Hula Hula, así a lo loco. Aparte se queda solo el tío. ¡Ey, Alola! ¿Sabes qué? Existe un Pokémon llamado Minior, del que se dice que cayó del espacio como si fuera una estrella fugaz.
Por lo visto, su núcleo emite destellos de varios colores. Vale, que sí, lo que tú digas, pero dame la Ball que tanto me gusta. Y nos da la Luna Ball. Sí, señor, mi Ball favorita, ahí la tenéis. Vale, así es como conseguimos la Luna Ball. Vuelve a desaparecer el tío. Y nada, tenéis que venir aquí. Y como veis, tenemos ya la nivel Ball. O sea, increíble, chicos. Increíble que te las pongas tan juntitas, pero es lo que hay. Así que nos dirigimos por el caminito. Simplemente tenemos que hacer el caminito. Espero no encontrarme con ningún entrenador. Y aquí va a haber una Pokéball. No, 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 no. Vale, vamos a tener que luchar, me parece, o no, vale, perfecto. Es que no he pasado por esta ruta, así que... Ahí está, y aquí tenemos la otra, la Rapid Ball. Con lo cual ya solo nos va a quedar una, chicos, que va a ser la Peso Ball. Seguimos bajando, seguramente vaya a entablar una batalla, ahí está. Pero nada, la corto y seguimos. Ya hemos derrotado a este montañero, chicos, y nada, tenéis que ir bajando. Tened cuidado con ese golfista que está ahí. Y esa, que veis, es la última, la que nos falta, la Peso Ball, chicos. La cogemos y ya tenemos la Peso Ball, con lo cual ya tenemos absolutamente todas y cada una de las Balls de Johto, de las Bonguris. Bien, esto para conseguir las comunes, las que están en la partida. Pero ¿cómo podemos conseguir más? Que se pueden conseguir más. Vamos a volar, chicos, a Ciudad Kantai. En esta ocasión tenéis que volar a la segunda isla. Y sobre todo lo importante, porque si voláis a Ciudad Kantai, básicamente no vais a hacer nada. Tenéis que tener Pokémon Plata o Pokémon Oro de la consola virtual. Y además de eso, chicos, tenéis que haberos pasado un Pokémon de Pokémon Oro o Plata a vuestros juegos. Y tenerlos en el equipo. Si no lo hacéis así, no va a valer para nada, ¿vale, chicos? Y como veis, yo tengo uno, que es este Sudobudo, que por cierto, no entiendo por qué me sale el símbolo de inglés. Si alguien me dice por qué me sale el símbolo de inglés, por favor, yo se lo agradezco. Porque realmente me lo he traspasado de mi partida, soy con Azótame y demás, y no lo entiendo. Bueno, el caso es que tengo a Sudobudo, lo tenéis que meter en el equipo, si no va en el equipo ese Pokémon no vais a hacer nada. Y nos tenemos que dirigir al edificio de Game Freak. Esto es algo que, bueno... que muy poquita gente sabe, realmente no es algo que haya visto en ningún sitio, sinceramente, así que espero que os sirva, porque realmente es una rareza bastante, bastante extrema. Bien, venimos con este Pokémon de segunda generación, perdón, de la consola virtual, y tenéis que hablar con este hombre que está aquí, que normalmente os dice cuál es vuestro juego favorito, pero ya veréis. ¡Anda! ¡Vaya, mira eso! ¡Llevas un Sudobudo! Lo que indica que eres una persona que se interesa por la historia y el origen de las cosas. Pues tengo un lote de Pokéballs perfecto para alguien como tú. Oye, ahí está. Hemos recibido un lote de Pokéballs fabricadas con Bonguris. Adelante, lánzate a capturar Pokémon con las Pokéballs que más te gusten. Y ya está, y luego nos dicen, bueno, lo de siempre, cuál es tu favorito, el rojo, el verde o el azul. Pero esto solo te lo va a decir una vez que vengáis con un Pokémon evidentemente de la segunda generación, de la consola virtual. Lo dicho, espero que os haya servido para tener aparte extra, espero que os haya servido, espero que os haya gustado y sobre todo, espero que compartáis el vídeo, ¿vale? Para que más gente pueda disfrutar de estas pedazo de Pokéballs. Un like me ayudará muchísimo, que compartáis el vídeo con vuestros amigos me ayudará muchísimo más. Gracias por ver el vídeo hasta el final, os mando un saludo y un abrazo enorme a todos vosotros, chicos. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta otra!